Y listo, amigos. Vamos a tener por tercera vez o cuarta vez, y esta es la final ya, ¿sí o no? Esta es la última oportunidad que tiene Thanos mientras Eddie Logan sea campeón. Esta es la última oportunidad de Thanos para enfrentarse por el título infinito universal del canal, ¿ok? Si es luego de esta pelea, Thanos irá a grabar Infinity War. Ajá. Parte 2. Sí, y va a perder encima. ¿Qué? Donde también va a perder. Ajá. Así que aquí lo tienen. Al que por mucho tiempo fue el más, ¿qué se puede decir? ¿No? Temido por varios con su guantelete que no saca ni para cagar. Pero, ahí está Eddie Logan. No se iba a dejar intimidar, ¿verdad, Lare? Y ahí está Lare, ¿eh? Ahí está Lare, que no va a hacer nada, que este combate lo lleva contra las escaleras. Es una lucha 2 de 3 caídas. Y asegurar cómo goza la victoria de Eddie Logan. La victoria que se viene de Eddie Logan. ¡Oh! Puta paleta, no me jodas. ¡Oh, cabrón! ¡No! ¡Oh, mierda! Es muy fuerte, ¿eh? Oh, oh, ¡suéltame! 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 ¡Toma! Bien, amigos. Oh, es una mole inamovible. Mole inamovible, y aunque he logrado... ¡Oh, coño! Sorprenderlo. Bueno, está mareado, está prácticamente... mareadísimo, porque no se veía venir los ataques de Eddie Logan, que lo castiga. Toma, toma, toma y toma. Ok, amigos, vamos a luchar. Lare se lo goza. Lare está prácticamente bailando porque dice que ese es el día de Eddie Logan, ¿eh? Ahí está. Sí, he acabado con Thanos. Toma esto. 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 Y esto también. Foul. Golpe bajo. Eddie Logan no se va a dejar intimidar por Thanos y lo castiga de la protección ese efímera, huevón. Ahí está. Vamos, Eddie Logan, tienes que acabar con Thanos. El árbitro dice que tiene que llevar la lucha al ring, si no, no va a iniciar. Ok, vamos a luchar en el ring entonces. Y bien, el combate está Thanos castigado, está Thanos un poco dolorido. Y Logan tiene que aprovechar eso. Tiene que aprovechar para vencer a Thanos una vez por todas y taparle la boca a todos esos campeones del teclado que dicen que Eddie Logan, si Lare no es nada, y Lare sin Eddie Logan no es nada. Vamos a mostrarle, vamos a mostrarle. Lare ya demostró, le tapó la boca a todos ustedes, venciendo y arrebatándole el título a Jeff Hardy solo. Y Eddie Logan hará lo mismo, hará lo propio, venciendo a Thanos. Definitivamente, Lare. Ustedes contra Homero y Vegeta, ese es el combate de WrestleMania, ¿no? El que todos quieren ver. Y el... ¡Oh! Le rompe la espalda de Logan, tal vez. ¡No! Uy, Thanos también está muy fuerte. Ah, a pesar de que le hemos castigado. ¡Oh! ¡Suéltame! ¡Imbécil! ¡No! ¡No me vencerás! ¡No! ¡Oh! Bueno, Lare, no puedes... ¡Anímale, aunque sea! ¿No? Ahí está animándome, Lare. No te metas al combate, solamente quiero que me animes. ¡Ahí está! ¡Toma esto! ¡Idiota! ¡Uy! ¡Golpe excelente! Y ahora vean esto, amigos. La llave más devastadora de toda la industria. La super llave de vete a cagar aérea. ¡Uy! Me cagó el hijo de su madre. Y me rompe el brazo. Oh, y me patea ahora. No puedo confiarme, ¿verdad, Lare? No. No debo confiarme, weón. Sería lo peor que puedo hacer. Perder mi título ahorita en vivo. No, weón. Sería lo más cagado. Lo más cagado que puede ocurrirme sería perder mi título en vivo. Oh, y luego de estar recibiendo tantos insultos de estos huevones que dicen que no somos nada. Si nos ayudamos mutuamente. Ay, oh, pero es una mole. Ustedes saben que Thanos es muy fuerte. Oh, pero también es más lento. ¿Qué digo acá? Ay, qué hijo de tu madre, Thanos. No, es que es muy fuerte, en sí es muy fuerte, bro. Toma. Y te rompe la espalda, estúpido. ¡Sí lo hice! ¡Woo! No se vio venir este ataque. Y ahora no hay tiempo para más. Cuenta, árbitro. 1, 2. Oh, lucha de 2 caídas, ¿cierto? Bueno, seguiremos peleando. Todavía podemos contratarnos. ¿Qué cabrón? La gente pregunta si está en leyenda. Obviamente está en leyenda, pues. Está en leyenda, y si quieren, luego de que caemos la pelea, les voy a demostrar que está en leyenda. Toma, mierda. Y esto. Y también... está en leyenda, porque miren cómo me bloquea todo, bro. No tengo nada. ¡Uy! Me van a estampar, me van a tatuar prácticamente la bota de Thanos en el abdomen. Y tiene movimiento especial. Y no puedo bloquearlo, Lare. No tengo cómo bloquearlo. Me ahorcan, me elevan y me hacen mierda nuevamente. No. Me aleja de las cuerdas. ¡Uy! No haga nada, Lare. Yo puedo contra Thanos. Toma, es una lucha de 2 de 3 caídas, no te olvides. Ah, 2 de 3. Sí.
Yo puedo escapar de los ataques del cabrón de Thanos. No, vamos, Thanos, vamos. No. Dale, por favor, no hagas nada. Uno, dos... ¡Sí! ¿Y viste que sin usar mi tenacidad? Todavía sé que puedo salir de los conteos. El Logan fue una leyenda también. Es uno de los que ha dado los mejores combates, aunque sea quedando feo por la foto. ¡Uy, bendición! ¡Qué hijo de tu madre que eres, Thanos! Sabe el punto débil de Logan, lo conoce a la perfección y por eso me ataca con llave de bendición. Le hemos peleado varias veces, pero lo bloquea. ¡Ahí está! ¡Vamos, Eddie Logan! ¡Uy, es que es una mierdota, Thanos! ¡Es demasiado grande! ¡No! ¡Guillotinazo! ¡Uy! ¿Qué? ¿Me va a ocurrir otra vez? ¡Wow! Codazo al pecho y Logan le van a borrar el estapado de su polo si lo sigue castigado de esa forma. ¡Oh, pero es que no puedo bloquearle! ¡Ahí está! ¡Toma, imbécil! Bueno, me gusta aplicar esta movida, aunque es un poco arriesgada, pero me encanta hacerla. ¡El super movimiento! ¡Tengo que subirlo! ¡Lo hice! Cuando el Logan carga a sus oponentes, es para luego lanzarlos y lo haré. La super llave de cagar aérea. Saque sus cámaras y graben esto. El fin de Thanos. Tráiganme a Thanos. Y ahora sí, llévenselo porque ya está muerto. Las botas, las grandísimas botas pueden ser pendejas. Me cagaron, huevón. Imbécil, qué suerte que tienes. Así que no creo que tengas tanta suerte luego de ser partido en dos con mis pisotones. Bata insectos. ¡Imbécil! ¡Ay, no puede ser! ¡Ayúdame! ¡Toma esto! ¡Golpe en el cabeza! ¡En la cabeza de huevo! Me hicieron volar por los aires. Thanos está enojado, ¿eh? ¡Uy, se castiga solo, ¿eh? Se engoriló. Eso quiere decir que el principio del fin... ¿Está cerca Freddy Logan? ¿En serio? No, es que el otro es bueno, ¿eh? Puede ser muy criticado, puede ser muy cobarde a veces, tal vez, pero no. El Logan es un oportunista por excelencia. Y tengo que asegurarme de mi victoria. ¿Cómo sin finisher? Ay, el control llegó uno, nada más es muy pendejo, Thanos. Eres muy imbécil también. Porque nada te cuesta quedarte tendido cuando sabes que no puedes contra el gran Eddie Logan. ¡No! Oh. No, si puedes. No puedes, dije. Porque te mandaría a cagar. Con mis super movimientos especiales. Toma esto. Esto. Lo mareé. ¡Ya he ganado! Vamos a aplicarle nuestro super. ¡Uy, no! ¡Sí! ¡Derribame la espalda! ¡Cúbrelo, cúbrelo, cúbrelo, cúbrelo! No te acerca. ¡Uno! ¡Dos! ¿De qué está hecho este hijo de su puta madre, huevón? No puedo creerlo. ¡Ah! Pisotones mata insectos. Pisotones mata insectos gigantescos dobles. Vienen ahora. ¡Muere, Thanos! ¡Muere! ¡Estás acabado! ¡Sí! ¡Listo! ¡Y mira cómo matar a nadie! ¡Ay, no me puedes! ¡Tú puedes! Cuenta. Uno. Dos. Ah, ¿qué pasó, coñero? ¿Qué? ¡Estás qué cagada! Oh, pero Thanos es muy fuerte, ¿no? No joder, uy. No te levantes, mierda. ¿Cuántas veces tengo que vencerte? Puta madre. Y la N no me está ayudando ni nada, ¿eh? Así que no jodan. Y no quiero que me ayude la N. No quiero. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me violó! Y tiene dos finishers, puta madre. No voy a perder. ¡Y no voy a perder! Thanos también se estaba preguntando de qué está hecho Eddie Logan, ¿no? Porque le cuesta tanto vencer derrotado. ¡Oh, me pisa la cara, huevón! ¿Qué va a hacer? Me lleva al centro del ring. Me levanta. Me vuelve a castigar. ¡Uy! Bueno, aunque me resistió la garra, estamos quedando feo para la foto igual, ¿eh? Esto, imbécil. Toma esto. Esto. Y también... ¡Esto no! ¡Toma, cabezazo! ¡Un sangre para Thanos! ¡Sangre para Thanos! Y es el momento indicado para romper la espada nuevamente. Estamos en los cero todavía, ¿no? Sí. Esto puede ser todo. Está golpeado de la cabeza, así que está en su punto más débil, Thanos. ¿Qué? ¡Árbitro imbécil! ¿En serio? Estás contando bien, ¿cierto? ¡Eres un estúpido! Bueno, llave de Betacar, no queda de otra. La super llave de Betacar de Logan tiene que ser definitiva. Sí, y bien, el castigo es muy mucho para Thanos seguido, ¿ah? ¿Eh?
¡Muere, tonto! ¡Cúbrelo, Eddie Logan, y gana ya! Y limpiamente, uno, dos... ¡Ay, te odio, cabrón! ¡Qué bueno! ¿Qué es esto? ¡A la mierda todo! ¡Ay, Eddie Logan está desesperadísimo, está desesperadísimo! Está desesperadísimo, ya no quiere saber nada de Thanos, así que prefiere matarlo con pilotos de mata insectos dobles. Y vieron, la llave de rompe espalda, la llave de vete a cagar, y ahora los pilotos de mata insectos dobles. No me jodas, tienes que perder. Uno, dos, y sí, el primer puto lo tiene de loco, pero se levanta rápido. Y ahora he ganado. ¡No! ¡Mierda! Cuentas, oh, las cuerdas de salvaron a Eddie Logan, las cuerdas hermosas, y ahora el comeback de Eddie Logan, ¿qué? ¡Sí! ¡Uy, me bloqueó! Yo también te puedo bloquear, imbécil. Y ahora muere. Nuevamente mi intento de comeback. No podrás bloquearlo. ¡Ya he ganado, amigos! Definitivamente. Y ve lo que le hace Eddie Logan. Se viene a Thanos. ¡Toma, toma, toma! Golpes de artes marciales mixtas de Gran Gampau para Thanos, quien se tapa la carita. Thanos no quiere saber nada del castigo de Eddie Logan. Y lo voy a cubrir y le voy a ganar. Uno, dos y tres. Sin la ayuda de nadie otra vez. De hecho, nunca nadie me ayudó. Y pude vencer a Thanos, ¿eh? Aunque... ¿Ya ves? Ahí está, ¿dónde está Kike? Ahí está, ¿ves? ¿Vieron cómo Iron pudo vencer a Thanos? Lo castigamos de todas las formas posibles. Le abrimos la cabeza. Lo pisoteamos, matainsecteamos doblemente. Y aunque sí hubo momentos... Ni siquiera un punto tuvo Thanos, ¿no? Ni siquiera un puto punto dejé que Thanos tuviera. Y ahora... Todavía... Su gran campeón infinito universal del canal... El gran... Eddie Logan. Sí, amigos. Tráiganme a Thanos. Bueno, ya no me lo traigan porque ya acabé definitivamente con su existencia. Ahora Thanos tiene una oportunidad con una llave. ¿No? ¿Alguien dejó una silla? ¿Quién será? No importa. Dane, ¿puedes lanzarme el cuerpo estúpido de Thanos aquí? No puedo hacer nada. Ok, no importa. Yo mismo lo traeré. ¿Y en serio le temían a este huevón? Si no, nada, miren cómo quedó Facebook para la foto, huevón. Tráeme la silla, a ver. ¿Puedes? Bueno, castigaré con el título que nunca más Thanos podrá tener en su vida. ¡Toma, imbécil! No importa, yo sí tengo la opción de traer la silla. Préstame esto, Andy, ¿sí? Gracias. Y ahora miren lo que haré a Thanos. Acabaré con su vida. Definitivamente, luego de esto, Thanos no tendrá ni un protagonismo más en el canal. ¡Porque morirá, amigos! Y morirá definitivamente con mi gran movida aérea. Sí, y aunque vení un poco, cagué a Thanos. Ya está. ¿Qué les pareció, No tienen que criticar al gran campeón ahora, ¿verdad? La 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 la. Listo. Acabó Thanos. No tiene nada que hacer en el canal porque el gran campeón Eddie Logan es invencible y su reinado será infinito. A ver, ¿qué le dice la gente en los comentarios? A ver, ¿puedes leerlo, Lane? Ni idea, no mames, güey. ¿Qué dice la gente? ¿Qué opina la gente? Ahora díganme la gente qué opina de mi reinado, del campeón Eddie Logan. ¿Qué opinan ahora? Eddie, ya lo mandaste al hospital, dice. Eddie, ponga a Lane como árbitro en tu próxima defensa. Es que no se puede poner árbitro, si no lo haría. Lane, ven leyendo los comentarios si me contesta. Ya, un ratito. No, no eres nada para Eddie, el Logan, bien, saludos. No me has llamado, ¿no? Qué guarra. No, si no entra, si no entra ni una llamada. ¿Y te he contestado? ¿Qué coño? No, no entra ni una llamada. Si no chocaste, no. ¿Qué onda ahorita? Pero no la has bajado todavía. Éramos un negro simple, hermano, hablamos con Vegeta. Oh. Mañana, ¿hasta qué vas a trabajar? Vegeta Vegetín. No. Saludos, estaba normal. No. ¿Ah? La gente quiere ver si estaba normal o leyenda. Ah, velo, si está en... Por atrás, ¿eh? Sí. Sí, lo que pasa es que salir. Por tu casa han publicado que quieren vender una tele. Porque tú la tele que tienes no la vendes, ¿no? Ya no la vendes, ¿no? Y ya, pues. Sabo, dice orgulloso. Ya, pues mi. Como no tiene mi vieja tele, para ahí lo vi en la publicación y dice que es por dos y no sé qué cosa, pues, ¿entiendes?
pues quería comprarla, pero opciones, de tarde la quiero ir, que vaya mañana. Creo que es en jugabilidad. Y ahí está. Ahí está. Sí lo ven, ¿no? ¿Qué? Sí lo ven, ¿no? Que está ahí. Ah, ya. Entonces vas a demorar como era entonces. Es mañana a la una puedo ir por ahí para que me digas dónde es. O vas a hacer algo saliendo de trabajar. ¿Ah? No sé, pero es que sale de trabajar, pues. ¿A qué hora te llamo? Porque si espero que me llames, tú no llamas. No vi tu llamada, pero veo que había dejado mensaje y pensé que... ¿Cómo? No, acá no digo nada, ni siquiera está activado mi Bluetooth. Pero bueno, mañana pues, ¿mañana a qué horas? Te llamo a qué horas, ¿a qué hora sale de chambear? ¿Un imputo o antes? A la una, te llamo a 12:30, pues. ¿Goku? Ah, no. Ya bueno, te llamo, pues, te llamo, ya cualquier cosa. Si no, buena Goku? Noche, o no sé. ¿Ya? Ya te quedas estar por el centro. Ah, bueno, ya entonces mañana te veo. Ya, chao. Y si no es un combate de los luchadores más pendejos. ¿Quiénes serían? Pero no creaba a Cristian Zárate ni... ¿No? No jugué ni ellos Franceta. ¡Ya está! Ni Renato Córdoba. Bueno, me distraje por un momento. Hablando con su guarda. Pero, ¿qué tal? El gran campeón de Logan se merece un descanso ya, ¿no? Ahora que luchen mis retadores. ¿Qué les parece si hacemos una lucha de los despedidos? Me gustó esa idea. Ajá. Me gustó la lucha de despedidos del canal. Jiren, ¿a quién acabaste tú? Seth Rollins. Jiren, Seth Rollins. Contra Thanos. Bueno, Thanos ya no. Thanos también hay que meterlo, güey. Está despedido, pero bueno. Que tenés una oportunidad, ¿no? ¿Quién más? Seth Rollins, Thanos, Jiren. ¿Quién más? Connor. Connor no pelea con nosotros, ¿ah? ¿Eh? No te jodas, Connor es Connor, ¿ah? ¿Eh? Yo no quiero pelear con Connor, tú pelea con Connor. Le toca a Lana, así que no jodas. No jodas. No quiero con Connor. Pelea de despedidos, punto. Omereta también. Omereta no está despedido, está muerto, qué diferente. Omereta. Snorlax. ¿Hoy día? ¿Hoy día quieres la pelea? Porque no, Lana no va a estar ya hasta 2-3 días, no va a estar aquí. Hay que aprovechar en grabar más. ¿Cuántos? ¿Dos peleas nada más? ¿Tres, no? Tres peleas, una más que podría ser. Una más, pero ¿cuál? Vamos a ir poniendo los que podrían ser los despedidos, ¿no? Los que están despedidos, para ver quién es falta. La gente quiere pelea. ¿Qué pelea gente quiere? Los borradores de caballos contra los caballos. Homero y Beretta. No, es una pelea que viene al final, weón. Joder. Una pelea es la última, pues, cuando nadie pueda ganarnos. Si recién estamos despidiendo con los Hardy, faltan los hermanos de la destrucción. Tienen a Baba y. No los tengo. Póngame tu cosita. Claro, pues no gana, no quiero que ganen las cositas, ¿sí? ¿No? Ya, entonces ya con los que no quieres que ganen. Y ahora sí, escoge los que faltaban. ¿Cuándo el Magre? ¿El Magre, corto? ¿Quién más falta? Jiren, ¿no? ¿Y quién más? Ya no soy domero, ahí no puedo hablar. Jiren. ¿Quién me faltaba ahí? Coño, me faltaba ahí. ¿Me acuerdo? Ah. Acuérdate. ¿Qué pollo? Acuérdate, ve. Ay, ¿cómo era? ¡Oh! ¡Faltaba el comentarista! Oh, ¿verdad? Te faltaba ofrecer Napa, Patricio versus los campeones, ¿no? Esta también quedaba buena, ¿sí o no? Después de esta, claro. Y ya la acabamos con una lucha pendeja: los campeones versus los comentaristas Napa y Patricio, ¿ok? Ah, falta hacer rolling. ¿Cómo se nota que nadie te quiere? Yo no me iba a dar cuenta, bro. Yo no iba a dar cuenta que faltaba el 6.
Puta, que me hicieron sentir indignada, no sé. Me hicieron indigna, todo indigna. Si igual no va a ganar, sabe que no fue ganar, está hecho mierda ya, pe. Está humillado, está rehumillado, reputeado. ¿Jiren tampoco quiere participar? Y tampoco están cagados, ¿no? Es que no quieren que sean violados nuevamente, pues. Ya quieren dejar de ser luchadores, creo. Por ahí que se jugar. Ya está. Ve que quieren ser ama de casa nomás. Y te cagaron, sí. Nadie se acordó de mí. Nadie se acordó de eso. ¿Qué quieres que tal que pida lucha todo el día? De la dieta que pide esa lucha y todo lucha eres pedido, ¿no? Ya, me puse normal. Tu entrada sin tu entrada, ¿no? Las pasamos, las pasamos como las pasamos. Las pasamos, pues. Para ir con Paya haciendo la presentación. Porque esta no duró mucho estas peleas. Como se van eliminando. Ya. Listo, amigo. Lo que está, entonces estaban pidiendo. Pobre Seth, nadie lo quiere. A ver, no pongo maña, Riz, estaba con Dame tu cosita. ¿Ah? La Seth. Pensejos, estoy diciendo, pensejos. ¿Tan pensejos para escribir pensejos que escribe pensejos, no? Cristian Sáenz también es comentarista, dice. Ah, Thiago Silva, creo. Tenía un canal de YouTube. Así decía, ¿no? ¿Cuál es el nombre de tu canal? Thiago Silva, era. Para chequearte. Thiago Silva Gamer, ¿no? Ahí está. Hay que eliminar a Seth al toque, ¿eh? Ya. Hay que eliminar a Seth. Pero es que no escuches este huevo. A ver, recién llego, dice Jumer Álvaro. ¿Quién eres tú? El Dame tu cosita, ¿no? Yo soy Snorlax. ¡Snorlax! Voy a ganar siendo Snorlax. Y Dame tu cosita, que lo punteas, ¿no? Dime, y... Sí, mira, que te le ve el culo a tu Snorlax, mira. Y Dame tu cosita, que lo pajea, creo que no. Sí, ¿no? Pero cuando me agrego se ve más imponente y más guapo, ¿no? ¿No te qué chicha, cabrón?